Somos un grupo de San Francisco, adherentes a la Z Declaración de la Selva Lacandona del ZLN, también perteneciente al Congreso Nacional Indígena. Somos del espacio de Semilla Digna, que desde hace varios años hemos venido defendiendo nuestras tierras y nuestro territorio como pueblos originarios. Hemos venido cuidando, trabajándolo en colectivo, y así nos lo hemos venido defendiendo siempre colectivo, y así nos lo vamos a seguir trabajando para ir construyendo nuestra propia autonomía y no depender ya de los malos gobiernos. Bueno, somos un grupo de aquí, de adherentes a la Sexta. Queremos denunciar un grupo de choque que se está posesionado aquí a unos cuantos metros y que nos quieren invadir nuestras tierras. Y ellos nos han amenazado de muchas formas. Van con machetes, también con palos. Entonces, queremos hacer esa denuncia. Tienen bloqueado el camino con alambre. Y nosotros aquí no queremos que vengan. Ya tienen años que estamos aquí trabajando la tierra. Y lo vamos a defender. Y aquí vamos a estar viendo qué porque va a venir otro grupo. Según ya sabemos que va a venir otro grupo, y aquí vamos a estar posesionados, cuidando aquí nuestro territorio. Entonces ellos están esperando un grupo de Escalón, que es municipio de San Cristóbal. Ellos están esperando para que vengan a agredir, porque allá se puede ver más o menos aproximadamente 200 metros de aquí, de esta distancia. Ahí están con más o menos como a 25 a 30 personas armados con palos. Entonces, hoy aquí estas personas están intimidando, pero nosotros no nos intimida nada. Nosotros estamos aquí dispuestos de lo que sea para defender nuestras tierras. Yo también quiero denunciar públicamente por el grupo de choque que estamos a unos metros enfrente de ellos, que nos están como queriendo intimidar nuestra lucha. Hace varios meses han venido grupos de choque buscando gente de la misma comunidad para que nos enfrentemos entre nosotros mismos. Y quiero denunciar públicamente a ese grupo de choque de la misma comunidad, que son Francisco de la Cruz Estrada, Felipe Cruz Álvarez, Jaime Álvarez Cruz, Celerino Álvarez Castellanos, Javier Álvarez Cruz, Giovanni Álvarez Zúñiga, Gildardo Cruz Estrada, Juan Chilón Castellanos, Pablo Chilón, Amado Chilón Castellanos, Bernardino Chilón Castellanos, Luis Castellanos Álvarez, César Cruz, Marco Antonio Castellanos, Marcos Gómez, Luis Gómez, Manuel Álvarez, Sandro Cruz Álvarez, Paulino Castellanos, Martín de la Cruz y Manuel Chilón Castellanos. Estas personas han tratado de siempre de molestar en nuestra lucha. No es primera vez que ellos están queriendo provocar. Ellos también fueron parte de esta organización, pero ahora organizados por otros grupos de choque que vienen del Escalón, haciéndose pasar también como la Sexta y diciendo también utilizando la organización de Luz y Fuerza del Pueblo. Entonces esas personas queremos denunciar directamente y también decirles también de que nuestra lucha no se rinde y ni se vende. Nosotros vamos a seguir hasta donde lleguemos, porque nosotros nos corresponde estas tierras, porque somos nativos, somos originarios. Y como pueblos indígenas tenemos derecho a ir construyendo nuestra autonomía. Claro que también ese otro grupo que nos anda molestando son nativos de aquí, pero no es para que nos estemos ahí molestándonos entre nosotros, ¿verdad?
y todo eso se ve mal, no debe de ser así. Y ellos fueron invitados también en la lucha que tenemos nosotros, pero ellos se retiraron de nosotros. Ahora sí quieren, a ellos quieren hacer el conflicto con nosotros, pues ahí sí no se vale. Ahí estamos claros de que el gobierno es el que los apoya más que nada. No es el caso de que ellos estén trayendo gente de otra parte. Entonces ahí lo vemos mal todo eso. Y nosotros pues estamos muy dispuestos a defenderlos. Y hoy que empezamos en este movimiento, pues estamos dispuestos también a hasta ver el fin, hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Porque no lo vemos nada bueno. Nosotros lo que queremos aclarar públicamente que si nosotros cuidamos nuestras tierras o nuestros territorios, no es porque queremos que haya una destrucción allá más allá adelante o a largo tiempo. Nosotros lo que queremos es que sigan nuestros bosques como siempre, la naturaleza, para una descendencia de más a futuro, porque si ese grupo que estaba planeado que quieren invadir nuestros territorios, es porque miran un beneficio personal aquí en las tierras que tenemos recuperado nosotros. Por eso hoy, pase lo que pase, nos hacemos responsables los tres niveles de gobierno. Nosotros no vamos a retroceder aquí. Aquí vamos a estar y aquí vamos a trabajar y vamos a seguir aquí. Y nosotros vamos a defender nuestras tierras a costa de lo que sea. Pero no nos van a sacar otra gente que venga de afuera. Nosotros somos nativos de aquí. Y aquí estamos y aquí vamos a seguir y aquí seguiremos. La tierra se defiende y se trabaja. El día 19 de septiembre, el grupo de choque de San Francisco estaban reunidos en el rancho del señor Juan Díaz, donde ellos habían puesto un alambrado para tapar el paso en la carretera. Y nosotros a través de eso, como ellos están organizados con el otro grupo de fuera que viene del Escalón, municipio de San Cristóbal, nosotros decidimos poner un portón en donde principian nuestras tierras recuperadas. Ese portón, por acuerdo del grupo, decidimos que no va a afectar a nadie de los que vivimos en la comunidad, ni de todos los que somos de la comunidad. Nada más es para evitar que no lleguen otros grupos de fuera, cualquier grupo que sea, que lleguen a invadir nuestras tierras recuperadas. También se acordó de que va a tener turnos de guardia para así indefinido, las 24 horas, hasta que lleguemos en un acuerdo con el grupo de choque que tenemos en la misma ranchería. Al momento cuando estábamos colocando la tranca, nos pasaron gentes, personas del otro, del grupo de choque, de la misma comunidad, y nos pasaron agrediendo pues con palabras. Y en la noche, cuando ellos sabían que estábamos ahí vigilando, nos ponían luces, fuertes luces, como para intimidarnos. Pero, o sea, lo que buscan ellos es provocarnos para caer en algún conflicto. Pero nosotros, lo que no queremos nosotros es que haya un enfrentamiento entre ellos y nosotros. Nuestra lucha es totalmente pacífica. Lo que nuestra intención es cuidar nuestra comunidad, nuestras tierras recuperadas. También denunciamos a los tres niveles de gobierno, en especial al Partido Verde, que es el que está chingando aquí. También les pedimos a todos los defensores de derechos humanos, a organizaciones, colectivos, individuales, que estén al pendiente de lo que nos pueda pasar más adelante, porque de aquí no nos vamos a ir. Nuestra lucha nunca va a terminar, porque aparte de recuperar las tierras, viene también las amenazas de las empresas transnacionales que nos quieren invadir también nuestros territorios. Y desde ahí viene pues nuestra lucha también.
pero también nosotros, nuestro pensamiento no es nada más luchar internamente, sino también extender nuestra lucha de lo que está pasando a nivel país, porque también luchamos también por la liberación nacional, no nada más estamos luchando para nosotros, sino que nuestra lucha es también para los demás, pues, para los demás pueblos. Y pero también invitamos, pues, a todos los pueblos, y este mensaje, si les allega a los que lo quieran escuchar, este mensaje que les queremos decir es de que luchemos, pues, que defendamos, pues, nuestros derechos como pueblos indígenas o como pueblos originarios que somos de las tierras, y que todos debemos de defender para que no caiga en manos del mal gobierno.